Buenas tardes a todos, seguimos en Expo Móvil 2023 y hoy venimos a hablar de los chuzos que tiene la marca Isuzu acá en este stand en la Expo Móvil. Para hablar de estos modelos se encuentra conmigo don Marcos Moreno. Don Marcos, bueno, una marca que se caracteriza por tener vehículos fiables, vehículos de trabajo, vehículos muy fuertes y que su estrella en este momento sigue siendo el D-Max. Así es, bueno, tenemos también otra estrella también que ha surgido, esa es una nueva estrella. Sí, nosotros somos una marca muy comercial, una marca que hoy por hoy somos número uno en muchos países, en más de 40 países somos número uno en vehículos comerciales. En Costa Rica somos la marca número uno en camiones, de cada 10 camiones que se venden en Costa Rica, 4 los vende Isuzu. En el caso de los pickups estamos en el top 5 de las principales marcas de pickups, ¿verdad? Y nuestra estrella, por supuesto, es el D-Max. Que el D-Max, como ya lo hemos hablado muchísimo desde el año pasado con la nueva generación, nosotros acá en la Expo lo estamos trayendo con su versión full equipada, que es la X-Terrain, que es un modelo chusísimo, cambió muchísimo. Ahora, más allá de ser un vehículo de trabajo, porque su naturaleza es un vehículo de trabajo, viene muy bien estreado para que uno lo pueda usar para todo, ¿verdad? Uso personal, viene con mucha seguridad, viene con mucha tecnología, ¿verdad? Y bueno, aquí en la Expo lo tenemos. De hecho, ya tengo a mi compañera María Isabel ubicada en el D-Max X-Terrain, que es el tope de gama, ¿verdad? ¿Cuántas versiones o cuántas líneas del D-Max se venden en este momento? Sí, nosotros tenemos, lo hemos agrupado por familia para mayor comprensión del cliente, ¿verdad? Entonces tenemos la línea Worker, que es la línea de trabajo. Aquí en la Expo nosotros estamos con la cabina sencilla, que es un vehículo que se vende muchísimo para las empresas. Modelo que, bueno, toda nuestra línea viene con motor 3000, entonces partimos esa línea Worker con cabina sencilla 4x4, luego venimos con la línea V-Cross, que es la línea doble cabina más sencilla que tenemos, sencilla en cuanto a desde donde inicia el precio, ¿verdad? Porque es un pickup que va desde los 44.800 muy bien equipado, pero que bueno, vamos avanzando en la línea de doble cabina hacia el Highlander, que es el medianamente equipado, y luego el X-Terrain, que es el tope. Adicional a eso, también tenemos un modelo emblemático para la marca, que es el extra cabina, el Space Cab, ¿verdad? Que viene también muy renovado, muy bien equipado, con muchos extras y que con un precio, una relación precio-valor muy buena. Todos con el mismo motor y todos con tracción 4x4, ¿cierto? Así es, toda nuestra línea tiene motor 3000 de 190 caballos de fuerza y con 450 Nm de torque a muy bajas revoluciones, y viene también 4x4 real en todos, ¿verdad? Con bloqueo diferencial a partir de la línea media hacia arriba. Bueno, desde la línea básica doble cabina con bloqueo diferencial. Bueno, pero ya no me demoro más, vamos con María Isabel y que nos muestre este D-Max X-Terrain. Hola Bea, bueno sí, aquí estoy con Christopher, que yo le estoy diciendo que deberíamos convencer a los amantes de 4x4 de por qué tienen que venir a la Expo por esta belleza. Sí, ¿qué tal? Bueno, hola a todos, mi nombre es Christopher Buitrago y soy asesor de ventas de vehículos nuevos en Isuzu. Esta versión es la versión tope de línea, ¿verdad? Lo más importante es que tenemos disponibilidad inmediata, únicamente está disponible en transmisión automática y tenemos 9 colores a su disposición: blanco perlado, negro, rojo, azul. Tenemos una variedad muy amplia, viene equipado con un motor 3000 centímetros cúbicos de 190 caballos, 450 Nm de torque, y sin duda lo hace ser el líder del segmento. Bueno, ya si estamos viendo por la parte de afuera, pues ya enamora a cualquiera, pero ¿qué te parece si ingresamos para que las personas que todavía no lo han visto por dentro se terminen de enamorar? Bueno, inicialmente estamos viendo que llama mucho la atención desde un principio porque se ve bien elegante. Sí, ¿verdad? ¿Qué te parece? Esta versión se diferencia de las demás porque viene con acabados de tapicería en cuero, que siempre hace muy buen contraste, ¿verdad? Dependiendo del color externo del vehículo, se puede apreciar muy, muy buen contraste con el color café. Esto es característico de esta versión. Esta versión viene equipada con 7 bolsas de aire distribuidas, 2 frontales, una de rodilla, laterales en los bordes externos del asiento y de cortina hasta la segunda fila de asientos. Además, incorpora una pantalla de 9 pulgadas que es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay de manera inalámbrica, aire acondicionado climatizado en 2 zonas, control de estabilidad, control de tracción, control de ascenso, control de descenso y bloqueo en el diferencial trasero. Aquí estamos viendo como un juego de la tapicería entre ambos colores. ¿Esto se puede personalizar o ya viene así? ¿Esto es una única versión? Sí, en esta versión se diferencia de los demás porque justamente viene en color café. No se puede personalizar. Ok,
se ve precioso de igual forma. De igual manera estamos viendo los asientos que tienen, ¿es de cuero? Sí, es tapicería en cuero, los asientos tienen un acabado especial y particular, ¿verdad? Y es porque él viene micro perforado en el centro y liso a los lados en las zonas de alta fricción, para que sea más duradero para arduas jornadas de trabajo y demás. Sí, además hace un juego de texturas que visualmente pues lo hace ver mucho más elegante. ¿Qué te parece si vamos a la parte de atrás? A los amantes del 4x4, por supuesto, les gusta que también sea bien espacioso en todo lo que es la parte de pasajeros y también pues lo que es la cabina. Sí, aquí en la parte de atrás tenemos la batea, que tiene una tonelada de capacidad de carga y 2.500 kilos de capacidad de arrastre cuando la carreta no tiene freno, y se aumenta a 3.500 kilos cuando la carreta tiene freno. Ok, ¿qué te parece si lo abrimos para que podamos ver el espacio? Muy importante, esta versión viene con llavín, ¿verdad? Que hay varios pickups del segmento que no traen llave, y que además contiguo al llavín viene la cámara de retroceso, ¿verdad? Por supuesto. Ok, tenemos esta D-Max S-Terrain, disponibilidad inmediata. Sí, está disponible para entrega inmediata, claro. Ok, perfecto. ¿En qué precio lo podemos conseguir? Esta versión va desde los $60,900. Ahí está. Si usted quiere ya montarse en una 4x4, yo creo que esta es una excelente opción. Yo creo que es de las opciones más accesibles para los amantes del 4x4 que tiene Isuzu. Así que aquí estamos en ExpoMóvil, ¿verdad? Así es, los esperamos para que nos visiten el stand de Isuzu. ¿Qué te parece si nos vamos a otro modelo? Pero mientras tanto vamos a ir con Beatriz y ya regreso con usted. Gracias, María Isabel. Nosotros seguimos acá con Don Marcos y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, y es el financiamiento que ofrece la marca y también pues las facilidades que se puede encontrar el cliente que viene a buscar acá. ¿Le van a dar un mantenimiento? ¿Le van a dar un accesorio? ¿Qué facilidades tienen, Don Marcos? Todos sabemos que el que viene a la Expo está buscando algo, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a negociar, pero sí es importante, tal vez, Beatriz, que yo te comente que nosotros somos una marca de valor. ¿Qué significa una marca de valor? Es una marca que realmente pone precios que tengan una muy buena relación con lo que estoy ofreciendo y el precio que estoy pidiendo. Sin embargo, nosotros acá, y entendiendo, digamos, una exposición de esta envergadura como la Expo Móvil, sí estamos ofreciendo ciertas cosas de valor. ¿Qué ofrecemos nosotros acá? Estamos con nuestra financiadora Credicu, estamos ofreciendo 7 meses de seguro, estamos ofreciendo 2 mantenimientos, estamos ofreciendo un accesorio a escoger, ¿verdad? Dependiendo del tipo de modelo. Eso es lo que estamos ofreciendo acá. Sin embargo, también dispuestos a negociar, dispuestos a buscar que el cliente se pueda acomodar y que se pueda llevar, digamos, el vehículo a su preferencia. El cliente que viene acá se sorprende realmente de los precios. Los precios que estamos trayendo nosotros para la Expo son muy, muy, muy buenos, porque lo que estamos ofreciendo en producto es increíble. O sea, entonces, yo creo que es una buena oportunidad, la verdad. Nos que tenemos entrega inmediata, que eso es importante también. Para eso iba, justamente. Y, de hecho, nosotros, es importante decirlo, que nos trajimos un grupo un gran número de unidades de entrega inmediata que están en el país. Y ya se han reservado bastante, ¿verdad? Ya llevamos más de 150 reservas acá y nos quedan todavía. Lo que tal vez les digo es que corran, vengan, porque ya los inventarios de entrega inmediata se están haciendo más chicos, ¿verdad? Pero sigo teniendo entrega inmediata en algunos modelos y en algunos colores. Y si no, bueno, ya los arribos son prontos, o sea, no, tampoco estamos prevendiendo muy largo. No es como en años anteriores que teníamos el problema post pandemia de las entregas y demás, sino que bueno, ya son los tiempos prudentes que puede esperar. Sí, exactamente, estamos hablando de que lo que no tengo acá lo estoy ofreciendo en 2 meses, 3 meses, máximo 4 meses. Entonces, muy interesante. Aquí nosotros tenemos todo el line up de D-Max, todo el line up de MUX, todo el line up de camiones. Tenemos unos camiones chusísimos acá también, que estamos exponiendo de toda la serie Q, la serie N y la serie F camiones. Bueno, y ahorita vamos a eso, pero primero vamos a conocer la novedad principal que tiene Isuzu acá, y es el MUX, que es un vehículo con capacidades todoterreno, pero para pasajeros, y que este año ya se presentó completamente renovado. Bueno, inicio a finales del 2022, ya llegó a Costa Rica, pero está completamente renovado. María Isabel, enséñenos ese MUX. Aquí estamos, Bea. Bueno, yo principalmente, ya estábamos conversando antes de salir al aire, que este ya es de 7 pasajeros, ya está un poquito más familiar, algo más para andar en la ciudad, pero también al mismo tiempo puede ser un 4x4.
Sí, como lo dice nuestro eslogan, es para familias realmente aventureras, ¿verdad? Es un SUV de 7 pasajeros con características de 4x4 real. Además, es nuestra innovación en la Expo, ¿verdad? El carro cambió de línea, el que tenemos presente es la segunda generación, y por supuesto que encontramos cambios considerables, ¿verdad? El cambio completamente incorpora muchos sistemas de seguridad que el mercado amerita al día de hoy para viajes familiares y demás. Por ejemplo, tiene unas cámaras electroscópicas ubicadas en el parabrisas que son parte de un sistema que se llama ADAS. ADAS significa Sistema Autónomo de Ayuda a la Conducción, por sus siglas en inglés. Entonces tenemos sensor de precolisión, alerta de salida de carril, frenado automático, control crucero adaptativo e intuitivo. Es súper completo y tiene lo último en tecnología. Bueno, lo bueno es que estamos aquí es que podemos verlo, ¿verdad? Claro. Todo esto que nos está diciendo Christopher, me gustaría que lo pudieran ver ustedes también. Vamos a ver. Ok. Bueno, ya ahorita lo vamos a ver. Si gustas, me sigues contando mientras le pedimos a alguien que nos ayude a abrirla. Porque eso es lo bueno de estar aquí, ¿verdad? Que lo podamos ver. Entonces, en lo que es el tema de disponibilidad, es lo que siempre nos preguntan mucho el precio y los colores disponibles. Ok, esta versión tenemos una única versión desde $65,800. Tenemos 7 colores disponibles: blanco normal, blanco perlado, silver, gris oscuro, gris plata, café, rojo, azul. Tenemos una variedad muy amplia de colores y la disponibilidad está aproximadamente para julio, más o menos. Ok, bueno, no es tanto, para alguien que quiera esta chuza, pues va a esperar lo que tenga que esperar, ¿verdad? Hablemos de motorización. Ok, viene equipado con un motor 3000 centímetros cúbicos, turbo diésel intercooler, turbo de geometría variable, sistema de inyección de riel común, y lo que nos da mucha confianza es que es el mismo motor que está en todos los Dimarts, es 4JJ1, de 3000 centímetros cúbicos, 190 caballos y 450 Nm de torque. Ahí está, bueno, indíqueme si ya la tenemos abierta para que la podamos ver. Ajá. Ok, bueno, todavía no lo tenemos, pero entonces yo mientras tanto, porque la voy a ir a buscar personalmente, les voy a dejar con Beatriz y ya volvemos. Isabel, bueno, sí, tuvimos ese contratiempo de la llave. Contarles también que estamos completamente en vivo acá desde la Expo Móvil. Por acá nos consultaban cuál es el horario que tiene la feria hoy. Les vamos a decir, bueno, que está abierta desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, que ya cierran las puertas. Entonces el ingreso máximo es tipo 9 de la noche, perdón, a las 10 de la noche, y a las 9 es cuando se puede ingresar. Vamos a hablar ahora porque don Marco nos comentaba acerca de la línea de camiones, y vemos por acá que hay varios, pero hay uno que es la estrella no solo de la marca, sino la estrella de las carreteras nacionales. ¿De qué se trata? Así es, nosotros somos la marca número uno de camiones en Costa Rica, ¿verdad? Y aquí les vamos a hablar de la estrella. Nosotros, nuestra estrella en camiones es el QLR, ¿verdad? Es un camión de 2.5 toneladas, que es el camión más vendido en Costa Rica. Y nosotros, bueno, queremos mostrarlo acá. Tenemos ahorita para entrega inmediata, ¿verdad? Ha sido una locura las ventas también en la Expo. O sea, ya se han vendido casi 30 unidades solo en la Expo. Pero seguimos, siempre nos están llegando. Es un camión muy vendido porque es una solución para las pequeñas y medianas industrias que necesitan un camión para distribución. Es un camión muy versátil, de muy fácil manejo, ¿verdad? Y que viene ahorita, de hecho el año pasado nosotros lo renovamos, tiene una cabina más ancha, es una cabina más cuadrada, con más visibilidad, muy confortable por dentro y también muy importante, muy fuerte y duradero. Okay, buenísimo. Y ese QLR lo vamos a conocer en algunos instantes porque ya Isa encontró la llave del MUX y ya están dentro del vehículo. Adelante, Isa. Así es, ya me monté, aquí estamos, porque lo que yo quería era verla por dentro. ¿Qué tal? ¿Nos vamos de ride ahora sí? Ahora sí. Ok, muy bien. Esta versión, como es el tope de línea, incorpora acabados de lujo, ¿verdad? El dash forrado en cuero. Tenemos los mismos acabados que el X-Terrain, que fue el primero que vimos. Pero esto con un toque más de lujo, ¿verdad? Más personalidad. Por ejemplo, en este carro tenemos el espejo retrovisor fotocromático, ¿verdad? Que si alguien nos pone las luces altas se oscurece. Aire acondicionado, climatizado en 2 zonas, igual control de ascenso, control de descenso. Desde estos botones que están por acá se puede programar el sistema ADAS y todos los asistentes de manejo. Es una versión que incorpora un manejo muy deportivo, entonces viene con los paddle shift, que son los cambios desde el volante, y por supuesto que acabados de la más alta gama, ¿verdad? Los asientos son estilo butaca, por ejemplo, entonces hace que sea muy confortable para cuando nos toque viajar durante largas distancias.
Ya lo estamos viendo, y hablando de viajes, normalmente hacemos viajes familiares y lo más importante siempre para nuestra familia es la seguridad. ¿Qué ofrece Isuzu en este modelo en cuanto a seguridad? Sí, claro, bueno, como te comentaba anteriormente, el sistema ADAS es de lo más atractivo que tiene en seguridad, y que aparte de eso incorpora 7 bolsas de aire distribuidas, 2 frontales, una de rodilla al lado del conductor, laterales y de cortina hasta la tercera fila de asientos. Vamos, ¿qué te parece si vamos a la parte de atrás? Porque estábamos hablando que era de 7 pasajeros, entonces me gustaría que Christopher nos muestre pues su amplitud en donde van los pasajeros, y ya luego vamos a ver la cajuela. Sí, muy bien, en esta segunda fila de asientos incorpora puertos de USB para carga. Regularmente los chicos siempre quieren ir ahí, ¿verdad?, con su tablet, con su celular y qué sé yo. El carro tiene la opción de poder cargar los dispositivos eléctricos. Además, desde la segunda fila de asientos tiene un controlador de flujo de aire para garantizar que la cabina se mantenga fresca, ¿verdad? Siempre, regularmente los chicos se quejan, mamá, papá, es que no me llega el aire, que qué calor, ¿verdad? Entonces tenemos ductos de aire en la segunda y en la tercera fila con un control independiente del flujo del aire, ¿verdad? Y que realmente siempre el speech es, mira, no, la tercera fila es como para niños, no, en nuestro MUX, la tercera fila es realmente para adultos, es reclinable, es de los más grandes del mercado, además incorpora descansabrazos y portavasos. La compuerta es eléctrica, con memoria, entonces se puede programar según la altura del propietario, se puede abrir o programar, perdón, a que abra un 100%, un 80%, un 70%, y tiene 3 métodos de apertura. Se puede abrir desde la llave, desde el panel principal de control o desde la compuerta. Ok, ¿qué te parece? Vamos aquí, ya estamos haciendo algunas tomitas para ver la parte, ya abatimos de hecho, sí, claro, porque perfecto. Si abatimos la parte de atrás, vamos a lograr más espacio. Sí, correcto. Con la tercera fila de asientos abatida, tenemos 540 litros de capacidad de carga, ampliable hasta 1250, porque la segunda fila de asientos se puede dejar completamente plana y eso nos permite pues ampliar muchísimo el espacio. Ahí está, esta es una excelente opción, muy familiar, y yo creo que está chusísima, es elegante, al mismo tiempo se ve como aventurera, tiene como de todo un poco. Vamos a continuar con Beatriz, pero antes recuérdame el precio. Ok, esta tenemos una única versión, $65,800, la versión elegante. Bueno, ahí está, hacer números en casita para ver si pueden tener esta chusa en su garage. Mientras tanto yo voy a volver con Beatriz para ver qué nos tiene. Gracias, María Isabel. Vamos a cambiar un poquito con don Marcos. Don Marcos, ¿cómo está el tema de la entrega de este MUX? Porque me parece que está pasando lo mismo cuando tuvimos el nuevo D-Max. Correcto. El año pasado estábamos en la Expo del 2022 hablando del nuevo D-Max y que era una locura las ventas. Bueno, el MUX ha sido lo mismo, ¿verdad? El MUX, desde que lo lanzamos en noviembre, diciembre, imagínate que hemos vendido 170 carros desde diciembre a febrero. Ahorita me traje unos poquitos, ¿verdad? De los que me quedaban, ya se vendieron todos, ¿verdad? Entonces ahorita estoy prevendiendo, pero en arribo junio, julio es lo que tengo. Y ha sido una locura. O sea, ya estamos viendo más de 200 carros MUX de la nueva generación en la calle. Y la gente es súper contenta. Yo me incluyo también, un usuario, estoy enamorado de ese carro. Es un súper SUV de 7 pasajeros, muy buena relación precio-valor, muy bien equipado, muy buena seguridad, muy buena tecnología. Algo, digamos, de lo que sí le faltaba en la primera generación al MUX. Una ventaja de ser un 4x4 real. Es un 4x4 que yo lo llevo a todas partes. O sea, puedes subir a montañas, puedes ir a la playa. Tiene no solamente, digamos, sus modos, digamos, el 4x4 como tal, la chancha para ponerlo en tracción de las cuatro llantas y multiplicación de la fuerza del motor, sino que también tienes modo de manejo. Tiene un modo de manejo rough terrain que te aumenta, digamos, la tracción. Tiene bloqueo diferencial. O sea, viene muy completo para actividad off-road. Don Marcos, antes nos hablábamos de los camiones y me mencionabas que el QLR es el más vendido del país. Y ya vamos con María Isabel para que pueda enseñarnos un poquito, que la gente pueda ver este QLR. Pero anteriormente acá tenemos otros camiones. ¿Me puedes recordar cuáles son los modelos que ustedes comercializan? Sí, nosotros tenemos básicamente tres líneas de camiones, que es la serie Q, donde tenemos el QLR de 2.5 toneladas, tenemos la serie N, que parte con un NLR de 2.5 toneladas, que lo tenemos aquí en la Expo también. Después partimos a los de tonelada mediana, que son los NMRs de 3.5, que lo tenemos en chasis corto, chasis largo. Tenemos el NMR doble cabina,
Tenemos también los modelos NPS, que son los de 4x4, ¿verdad? Que los tenemos en cabina sencilla y doble cabina. Luego pasamos a lo que es... Ah, bueno, y también tenemos el NPR, ¿verdad? Es un modelo que también lo tenemos aquí exhibido con una carrocería ganadera bellísima con los colores de Costa Rica. Lo tenemos en 4 toneladas y en 5 toneladas. Y luego pasamos a lo que son los modelos NQR, que son unos camiones que se venden muchísimo en flotas, que son camiones ya de carga pesada, de chasis corto, mediano y largo. Luego pasamos a lo que es la serie Forward, serie F, que venimos con los FRR, que de hecho son dos camiones que tenemos ahorita que son el sustento de nuestras, de par y par, y cuando vengan lo van a ver, de nuestro stand, ¿verdad? Lo tenemos de cada lado. De hecho, uno de esos FRR está con la carrocería abierta donde está la zona financiera, para que la gente vea las carrocerías, y el otro está hecho una oficina. Aquí los invito a que lo vean, porque quedó mucho uso. Y de luego tenemos lo que es el FTR, que ya es de 10.5 toneladas, el FVR de 12 toneladas, y luego tenemos el modelo más grande, el más robusto de todos, que es el FVZ, que ya viene con 19 toneladas. Súper amplia la gama de camiones, de verdad que tienen para todas las necesidades y también presupuestos. Pero bueno, ya nos vamos a conocer ese QLR, que es el camión más vendido de Costa Rica. Adelante, Isa. Aquí estamos, Bea. Bueno, me está comentando por aquí que es de los camiones más vendidos de Costa Rica. Entonces, queremos conocerlo y queremos ver por qué, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, el QLR es un modelo que es una muy buena combinación para el emprendedor, para el pequeño empresario. Es un muy buen balance entre una muy alta eficiencia, dinámica en términos de carga y demás, y además muy eficiente en consumo de combustible. Se ha vuelto el camión número uno en ventas porque tiene la capacidad de carga útil de 2.5 toneladas. Y incorpora un motor 3.000 centímetros cúbicos con un sistema de inyección de riel común, turbo, geometría variable, en fin, lo último en tecnología. Y para los empresarios o los emprendedores, en la parte interna resulta ser muy cómodo por el diseño de cabina de la nueva serie Reward. Él hace que sea muy confortable, justamente pensado en arduas horas de trabajo, ¿verdad?, que tienen que vivir los choferes y demás. Incorpora un sistema de ajuste del volante que es telescópico para mayor comodidad del chofer. Regularmente, por ejemplo, tenemos el caso de choferes que tienen mucha ruta, ¿verdad?, mucho tiempo, se tienen que bajar y subir muchas veces del camión, y bueno, él está diseñado justamente para esa alta durabilidad. ¿Qué te parece si vamos abriendo una puerta para que vayan haciendo unas tomitas y tú me vas contando qué vamos a ver dentro de esta... a mí me parece como un camioncito súper lindo, como esos con los que uno jugaba. Sí, claro. Bueno, en términos de espacio, por ejemplo, la puerta tiene un diámetro de apertura más ancho, justamente para que sea más cómodo para subirse y para bajarse. Incorpora una grada con una tecnología antideslizante, justamente pensando en que el chofer no vaya a sufrir algún tipo de accidente. Como les decía anteriormente, el ajuste del volante es telescópico, entonces él permite el ajuste para adentro, para afuera, para arriba, para abajo. De este tenemos dos versiones, una versión sin aire acondicionado de cabina y otra versión con aire acondicionado de cabina. Se pueden solicitar cualquiera de ambas. Ok, ¿tenemos para entrega inmediata este modelo? Tenemos disponibilidad inmediata en este modelo. Ok, perfecto. Entonces, ¿a quién le puede interesar uno de estos modelos? Para hacerles la invitación y vengan hasta aquí. Sí, claro, como les decía anteriormente, pequeños empresarios, todos los que están asociados a pymes, gente que tal vez tiene algún tipo de panel y ya se les está quedando pequeñito, ¿verdad?, que necesitan mayor espacio de carga. Él tiene una capacidad de 2.5 toneladas y un largo de chasis de 3.30 metros, aprovechable. Ahí está, si estas características calzan con lo que usted anda buscando para su empresa, como dice, su pequeña, mediana empresa, o para cualquiera de las opciones, de las características, perdón, que estábamos viendo en el QLR, pues vénganse hasta aquí, hasta Isuzu, en el stand, que van a estar hasta el domingo, y aprovechen de que cuando no sean stand, tienen buenas promociones, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto, siempre tenemos muy buenas condiciones para tanto de financiamiento con Credicu como en el camión. Nos sentamos a negociar y buscamos qué es lo más conveniente para el cliente, y ahí le ajustamos el negocio de la mejor manera. Exacto, lo que se adapta a cada necesidad. Eso es lo bueno de venir aquí a Expo Móvil, no se lo pierda. Vengan hasta el domingo, van a estar por aquí, así que vayan sacando ya sus cuentitas, ¿verdad? Los dejo con mi compañera Beatriz.
Gracias, Marisabel. Ya estamos llegando al final acá de esta transmisión en vivo desde el stand de Isuzu, donde pudimos conocer los pickups, la gama de pickups, también el MUX y los vehículos de trabajo, ya que son camiones que nos comentaba don Marcos, es súper amplia la gama de camiones. Don Marcos, invitar a la gente para que se dé la vuelta en estos últimos días, porque bueno, ya quedan pocos modelos porque se están yendo como pan caliente. Así es, vengan para acá, vengan a ver este stand que quedó muy chuzo. Le estaba comentando a Beatriz cómo nosotros hicimos con la esencia de la marca y colocamos, digamos, la parte central sobre dos camiones FRR, la serie de las más grandes que tenemos, ¿verdad? Acá tenemos una zona financiera para que ustedes puedan, digamos, cotizar cómo les quedan las cuotas con Credicuna, esta financiadora, y los principales bancos están acá también. Tenemos prácticamente todo el line-up acá, asesores que están muy dispuestos a atenderlo, y bueno, aquí los esperamos con los brazos abiertos a que se lleven su chuzo. Muchas gracias, don Marcos. Bueno, invitar a la gente también para que aprovechen estos últimos días, vengan al centro de eventos Pedregal acá en Belén y visiten la Expo Móvil. Recuerden que con la entrada, con la compra de su boleto, quedan participando en un bono de $10,000 en la compra del auto, aplicable a la compra del automóvil. Las entradas tienen un valor de 3,500 colones si las compran acá, o 3,900 colones si la compra en línea. El parqueo tiene un costo de 4,000 colones y los niños menores de 12 años, así como los adultos mayores, entran gratis. El horario de apertura de los días que faltan, incluso hasta el domingo, está a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos.